¿Cómo hacemos para fortalecer nuestro pensamiento, ya, con las cosas técnicas de la universidad? ¿Ya? ¿O cómo es la propuesta? ¿Ya? Yo creo que en eso tenemos que reflexionar, ¿ya? ¿Cómo es que estamos entendiendo la educación? Pues este que sea el momento, pues para eso, para coger de vitalidad nuestra fuerza, ¿ya? El camino que ustedes han tomado de venir a la universidad no es equivocado, ¿no? Además nos hace falta, ¿no? Las cosas técnicas nos hace falta en nuestros pueblos, ¿ya? Ahí sí llamo la atención de Taita Lorenzo Muelas. Decía, necesitamos buenos, ¿no? Buenos profesionales. Ojalá superen al mismo académico. Sean buenos, competentes. Bueno, los cabildos universitarios, como los cabildos en nuestro territorio, cobran su importancia. Hoy muchos pueblos indígenas en las universidades vienen recreando el tema de los cabildos. El cabildo es sinónimo de autoridad, es sinónimo de territorio. Entonces que en la universidad, pues que puedan recrear, puedan formalizar, si se quiere, los cabildos, muy importante. Porque la idea es que internamente en los pueblos, así como en nuestro territorio, aquí también puedan ejercer control, un control social o jurisdicción indígena, ¿ya? No podemos permitir que personas ajenas, distintas a la universidad, pongan orden en el caso de los pueblos indígenas. Entonces es conveniente, pero además es necesario. Yo diría es una obligación de que ellos puedan formalizar los cabildos. Y aquí estaríamos hablando de cabildos multiétnicos, ¿no? Porque contrario a lo que sucede en nuestro territorio, que es un cabildo de un solo pueblo, aquí prácticamente por obligación les toca aceptar que dentro de esa autoridad se acepte también compañeros de otros pueblos. O sea, un cabildo universitario esté compuesto por un Misak, por ejemplo, o un Inga, un Kamsá, un Huitoto. En el caso de Bogotá está pasando eso, ¿no? Acá un Embera. Un Embera, ¿no? Que también pueda ejercer internamente la autoridad. Un estudiante indígena, a diferencia de los demás, viene para obtener unos conocimientos y llevarlos a la comunidad. Esa es su obligación. Bueno, esa es como la obligación que se ha dado, ¿no? Pero la idea es que sea recíproco. Hoy se está hablando mucho de la interculturalidad. Yo no puedo entender la interculturalidad si no hay reciprocidad. Es decir, usted trae, pero de aquí también llevamos, ¿ya? Pero entonces tiene que ser las dos instituciones, tanto los pueblos indígenas como la universidad. Lo que pasa es que la interculturalidad que se ha venido entendiendo es unilateral. O sea, que a nosotros nos dan conocimiento, nos empacan un poco de ideas, de información, pero la universidad, ¿qué está haciendo como universidad? ¿Ya? Esa es un poco la pregunta que queda, pero la idea es esa, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos modernos, yo digo, ¿no? Un paisano hoy en día necesita que también aprendamos la tecnología, vengamos y nos capacitemos. Entonces, la vida del indio moderno es esa, que además de ser indígena sea doctor. Y falta mucho para que logremos que exista un equilibrio y una aceptación por parte de las universidades hacia los pueblos indígenas, ¿o vamos bien? No, yo creo que ha sido tardío, pero va bien la cosa. Ya, de poco a poco se ha ido entendiendo, y no tanto como por necesidad de la universidad, al revés, ha sido más como una exigencia de los pueblos indígenas. Yo creo que es un poco tarde, pero no, oye, yo creo que va bien, y hay mucha gente, estudiosos, profesores universitarios han ido entendiendo la necesidad, ¿verdad? Eso se debería haber hecho hace mucho rato, pero me parece que está bien, ¿no? Vamos despacio. La idea es que de verdad valoren, ¿no? Se interesen por esto, ¿ya? Y no, que sea recíproco, ¿ya? Reciprocidad es eso, reciban ustedes, pero nosotros también recibimos, ¿ya? Es decir, que el conocimiento
no se entienda que está acá. El conocimiento también está allá, en nuestros territorios, en nuestra gente, en nuestro pueblo, ¿ya? Con nuestros taitas, nuestras mamas, nuestros sabedores, también tienen conocimiento, ¿ya? La idea es cómo hacemos como ese cruce, ese empalme de estos conocimientos. Yo creo que esa es la gran tarea que queda, ¿ya? Si hay alguna una cosa que debemos, que podemos aportar los pueblos indígenas, ese conocimiento acumulado sobre el conocimiento de la naturaleza. El Cabildo Indígena Universitario de Medellín es una organización de carácter indígena que agrupa a 917 indígenas estudiantes que actualmente nos encontramos en la ciudad de Medellín. Estamos en diferentes universidades, la mayor representatividad se encuentra en la Universidad de Antioquia, donde hay aproximadamente 500 estudiantes, 300 de la Universidad Nacional C de Medellín y el resto en otras universidades, unas públicas y otras privadas, y actualmente representamos a más de 30 pueblos indígenas del país. Actualmente el Cabildo Indígena Universitario tiene como varias directrices. Las principales son lo que tiene que ver con el ingreso, con el bienestar universitario, que tiene que ver con la permanencia y con el egreso. Entonces, en el ingreso estamos trabajando por poder obtener más cupos. Con los cupos que actualmente ofrecen las universidades no son suficientes, entonces en eso estamos trabajando, tratando de obtener más cupos, además también toda la papelería que se requiere, que para nosotros las comunidades sea un poco más fácil acceder y no sea tan complicado. Frente a la permanencia, tenemos mucho que ver con el tema de bienestar universitario. Desafortunadamente el bienestar que las universidades tienen no está pensado para los pueblos indígenas, pero ahorita estamos entrando en diálogo con las universidades en las que estamos para que este bienestar responda a nuestras necesidades propias, porque no solamente debe velar porque nosotros permanezcamos como estudiantes, sino para que permanezcamos como indígenas estudiantes. Frente al egreso, pues mirar la posibilidad de que los compañeros puedan regresar a sus comunidades, de que estos conocimientos que aprendieron en la universidad convencional se puedan aplicar en las comunidades, y también mirando la forma de poder acceder a maestrías, a posgrados, especializaciones. Ser indígena universitario significa que venimos de una comunidad, que tenemos unas autoridades tradicionales, que reconocemos una espiritualidad, que tenemos unas costumbres y unas culturas, y que estamos haciendo parte de un proceso de educación superior que no está pensado para nosotros, pero que sin embargo, estando en este proceso, podemos seguir conservando lo que somos, no olvidarnos de nuestra identidad, de dónde venimos, ni de nuestras raíces, y seguir fortaleciendo esto y reivindicando nuestros derechos en las universidades convencionales. El Cabildo Indígena Universitario es un tejido de resistencia. Como indígena comprometido con nuestra comunidad, con nuestros mayores, con nuestros ancestros, y como nosotros como indígenas dentro de la universidad, cuando salimos de nuestras comunidades tenemos ese compromiso de ingresar a la universidad, de permanecer y de retornar a la comunidad a trabajar por ellas, y comprometidos con nuestra madre tierra, nuestros espíritus mayores, en donde quiera que andemos siempre vamos a ser indígenas. Y en base en esto nosotros tenemos una organización dentro de la universidad para no olvidarnos de nuestros usos y costumbres, que es el Cabildo Indígena Universitario de la Universidad del Valle. Nosotros llevamos un proceso ya de 20 años dentro de la universidad con los primeros indígenas que ingresaron en el año 90-91, y desde ahí hemos venido tejiendo estrategias de resistencia, de lucha, de pervivencia para salir adelante nosotros personalmente como profesionales, para colaborar a nuestra comunidad y también para hacer prevalecer y hacer
recrear la memoria de nuestras cosmovisiones y de nuestros saberes como diferentes pueblos que nos reunimos en el Cabildo Indígena Universitario, que lo conformamos 12 pueblos indígenas. Dentro de los 12 pueblos indígenas nos ayudamos, nos colaboramos, a pesar que somos comunidades diferentes, pero tratamos de integrarlo en un solo conocimiento como indígenas y como comunidades originarias de aquí del Gran Abya-Yala, de nuestra hoy nombrada continente americano. Y como comunidades aborígenes y como comunidades originarias estamos resistiendo y pues simplemente reivindicando nuestros derechos, lo que nos corresponde, y también viviendo recíprocamente con las demás personas. Trabajamos conjunto con las comunidades afro, con los campesinos, con la comunidad mestiza, siempre por un buscando en busca de un buen vivir. Es un boom que surgió y de resistencia, pero en las comunidades indígenas. Hoy tenemos 8 cabildos universitarios en 8 universidades públicas y privadas que lo conforman en las diferentes ciudades del país. Y el surgimiento de los cabildos universitarios se debió al motivo de que nuestras comunidades, nuestros estudiantes, nuestros hermanos indígenas ya logramos ingresar a la universidad. Y desde ahí también hacer resistencia a la opresión, a la opresión, también hacer resistencia pues al despojo, al conflicto armado, o sea, para nosotros no poder desaparecer con nuestros conocimientos que los creímos que son puros y originarios y dádolos desde el corazón de nuestra Pachamama. Nosotros como indígenas dentro de la universidad es de gran importancia estar en estos ámbitos académicos para compartir y aprender la cultura de los otros. Aquí venimos a aprender otros conocimientos, unas nuevas culturas. A veces también tenemos choques culturales, eso es lo gran difícil, pero es un reto para nosotros superarlo. Y la importancia de esto es nosotros aprender esos conocimientos, no para llegar a imponerlos a nuestras comunidades, ni para llegar a entorpecer nuestros conocimientos, sino simplemente para nosotros hacernos personas críticas y llegar aportar con las buenas ideas, con algunos conocimientos que sí nos puedan servir a fortalecer nuestros procesos y nuestros conocimientos como indígenas. Los cabildos indígenas universitarios son una estrategia para resistir y para seguir superviviendo aquí en nuestro territorio. Actualmente tengo el cargo de gobernadora del Cabildo Universitario de la UTP y espero continuar con mis procesos frente a los procesos indígenas. Para mí es un muy grato poder compartir mis experiencias desde no solo de ser mujer, sino una mujer líder frente a los procesos críticos que están viviendo los pueblos. Creo que es muy importante que la mujer comience a ocupar estos espacios frente al liderazgo y la autonomía de los territorios. Pues para nosotros es un complemento frente a la sabiduría para articular nuestros conocimientos a los pueblos indígenas, por lo tanto decimos que primero somos indígenas, por eso indígenas estudiantes. Desde allí creo que en la universidad solo estamos por un tiempo, 5 o 6 años, pero indígenas toda la vida. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Nariño la carrera de Ingeniería Civil en 10º semestre. El cargo que yo tengo en el Cabildo Indígena Universitario de Nariño y Putumayo es de gobernador. Nosotros tenemos un reglamento interno. Yo soy el gobernador número 15 ya de nuestra organización. Como Cabildo Universitario tenemos pues la misma autonomía como los cabildos mayores, ya que hace 15 años pues fuimos, avalados por los cabildos mayores para hacer nuestro propio cabildo. Y lo hacemos como lo hacen en la mayoría de nuestros resguardos, que es un voto popular, o sea, un voto cantado que le decimos nosotros. Lo hablamos y se elige, cada quien se postulan los candidatos. El único requisito es de que tienes que tener un proceso ya establecido en la organización, mínimo de 1 año. Pues como lo dije anteriormente, nosotros nos basamos siempre en cómo es nuestros cabildos mayores,
y allá la decisión también se la toma en comunidad. Entonces, yo simplemente soy un vocero, un representante legal de la organización, pero las decisiones que se toman y que yo también las asumo o en las cuales de pronto a veces me toque firmarlas como gobernador, son previamente consultadas por la misma asamblea, que en nuestro caso, pues en la Universidad de Nariño, tenemos compañeros indígenas de los territorios Aguá, de los territorios Quillacinga, la gran mayoría son pastos, y también Ingas y Kamsá del Putumayo, del Bajo y del Medio. Nosotros, como nuestros mismos ancestros y desde nuestros mayores, es una ley, pues digamos, un derecho, en el derecho mayor está establecido de que nosotros, o sea, no estamos por nosotros, sino estamos para nosotros en conjunto, o sea, la decisión se toma entre todos. El cabildo universitario, nosotros le decimos con una frase y que lo tenemos también en nuestro logo, dice, seguiremos caminando, alzando nuestro bastón de mando con nuestras insignias, ¿no? Llevando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, en defensa de lo que los mayores ya han dejado y en defensa de los que vienen. Soy indígena del pueblo de Los Pastos, departamento de Nariño. Actualmente, durante el año 2012, fui el gobernador del Cabildo Indígena Universitario. Yo hoy 15 de marzo estoy entregando mi mandato a la nueva gobernadora Ana Cristina Chindoy del pueblo Inga de Aponte. El cabildo universitario significa el pensamiento, el vivir y el proyectar la vida de las comunidades indígenas que nos encontramos en la Universidad Tecnológica de Pereira. Es ser muy complejo, pero en eso hay que darnos y muchas cosas a reflexionar, y creo que es venir a complementar un pensamiento. Yo creo que las adaptaciones de nosotros los indígenas en las universidades ha sido muy difícil, porque salimos de nuestro resguardo, donde las condiciones de vida no se asemejan en nada a la ciudad, y eso hace que haya un poco de adaptación a esta vida universitaria y citadina. Lo que nos gusta es estudiar, y creo que el complemento de nosotros está en eso, en adquirir un conocimiento o en complementar un conocimiento para luego pasarlo al saber e ir tras las huellas de nuestros espíritus y de nuestros taitas sabedores.